Cercedilla es una localidad madrileña de la Sierra de Guadarrama, cuyo nombre está directamente relacionado con el mountain bike. No en vano, tras la tercera edición del Test de Best, podemos afirmar que Cercedilla es, sin duda, la capital de la bicicleta de montaña en España. Para nosotros es muy importante acoger estos eventos, sobre todo ya que Cercedilla está muy ligado a las bicis por el entorno que tenemos, y qué mejor forma que con el Test de Best, ya que podemos aglutinar a más de 10.000 personas en 3 días. Para nosotros es muy importante. No se concibe la bici de montaña sin Cercedilla, porque el entorno que tenemos es impresionante. Tres días repletos de actividades, carreras y exhibiciones. El Test de Best congregó a un total de 10.000 personas que se acercaron a Cercedilla para disfrutar de este evento dedicado por completo al mountain bike. Este es el tercer año ya del Test de Best, el evento que organizamos a través de la revista Bike, y lo que queremos hacer es un evento para que participe toda la familia durante el fin de semana, desde los niños hasta los mayores, con un montón de actividades para que todo el mundo pueda pasar un fin de semana inolvidable, que puedan probar bicicletas en un entorno incomparable como es el que ofrece la Sierra de Guadarrama y Cercedilla. Por su entorno, gracias a lo que tenemos, prácticamente todos los fines de semana pues vienen alrededor de 1.000 personas, 2.000 personas, más en verano, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por el este ayuntamiento para que las bicis sigan viniendo aquí a Cercedilla y que estos eventos se vuelvan a hacer. El Test de Best está organizado por la revista Bike y ha colocado a la localidad madrileña en todo un referente del mountain bike. El año que viene esperamos repetir y contar con la colaboración de las administraciones locales y también con las regionales, que este año nos han ayudado mucho, ya que estamos parcialmente dentro de un parque nacional y es la primera vez que se permite el uso de actividades deportivas como las que se realizan en el Test de Best. El lugar perfecto para conocer y probar la bicicleta de tus sueños, conocer las novedades de la temporada, la tecnología, con las principales marcas presentes en la zona expo. Además, sea cual sea tu perfil de biker, siempre habrá una actividad que se adecue a tus expectativas. Marcha nocturna, mountain bike de la mujer, dual eliminator urbano, carreras y escuela infantil para los más pequeños, el duatlón y, cómo no, la prueba reina, la maratón bike. Maratón Bike, con un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros de mountain bike en estado puro, con la belleza y la dureza de la Sierra de Guadarrama de fondo, los bikers tuvieron que enfrentarse a grandes desniveles y zonas técnicas. Antonio del Pino no solo fue el ganador, sino el único capaz de bajar de 2 horas. Segunda posición para Emilio Arenas y tercera para Javier Rubio. I'm in the front, it's going good. I'm never gonna stop.
féminas, victoria para Gema García Calderón, seguida en el podio por Natalia González y Montserrat Moreno. Bueno, estamos en Cercedilla, localidad serrana de Madrid, preciosa, meca de los deportes de montaña en la Comunidad de Madrid, y vamos a disputar, celebrar la tercera B-Pro Mountain Bike de la Mujer, en la que esperamos a más de 300 participantes, y como siempre intentamos fomentando el deporte y fomentando el deporte femenino y haciendo una carrera a su medida para que puedan disfrutar. La tarde le reponemos puertas. Ya está hecho, ya está. Nosotros ya a la media. Para las profesionales la avanzada. Esto, que se me haya enfadado. You don't like me. What you running scared for? I'm a pussycat, you see. I got the money. Fuerte aplauso, por favor, para esta chica. No running scared. I'm living fast. You're riding this way. En el tercer duatlón Sierra de Madrid, Jesús de la Morena y Ana Jordens fueron los ganadores de una prueba que además ha sido el Campeonato de Madrid de la especialidad. Bueno, ha sido un duatlón muy emocionante, pues ha sido muy bonito los recorridos aquí en el entorno maravilloso de Cercedilla. Bueno, el TBS es pues un escaparate muy grande para las marcas comerciales, en el que podemos probar todo tipo de material, conocer todas las novedades de cara a otras temporadas y un poco acercarnos al mundo de la bicicleta. Al ser un duatlón cross ha sido muy bonito y muy técnico. Me he visto bastante fuerte en la bici y al final he podido ganar. Poco a poco ahí eliminando a contrincantes bastante fuertes, a Víctor Esplugas, a Chiqui, y la verdad es que bastante bien. Se complicaba la tarde con el tema del agua, pero bueno, al final aguantado y bien. Un fuerte aplauso para los vencedores, el ascendente Urbano Eliminator Canavera 2014. Ya sea para competir o para conocer las últimas tendencias de las bicicletas de montaña, merece la pena vivir de cerca el Test de Best de Cercedilla, cita ineludible de la temporada y marcada en rojo en el calendario del mountain bike.